andan, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Yo no salgo mucho los videos, pero bueno, acá estamos con la moto. Estamos en los bosques 6 a mí, qué lindo que es esto. Estoy disfrutando el lunes, que tenía un poco de tiempo libre. Me fui a Capital y como me sobró un poquito de tiempo, me metí en los bosques 6 a hoy. No hay nadie, estoy solo. Así que bueno, disfrutando capaz las últimas horas de la Triax. Sí, la vendí, gente, la vendí. Este es el último mes que estoy con la moto. Me quedan algunos días para disfrutarla, por lo menos 2 semanas, y la moto ya se va. Ya tiene fecha de transferencia. Así que bueno, se me va la moto. ¿Por qué la vendo? La vendo porque está en un buen estado. Tengo ganas de venderla y que no esté tan usada, para que otra persona la disfrute. Quiero sacarle un buen precio a eso. Tengo ganas de subir de cilindrada para usar una moto diaria. A esta ya le saqué el provecho. Con esta básicamente aprendí a manejar desde cero. Yo había manejado ya motos, pero muy pocas veces. Y con esta manejé todos los días. Hace un año y medio que estoy andando sin parar todos los días en moto. Y eso se lo debo a esta, porque es la que me aguantó todo este tiempo. Así que bueno, la moto está impecable. No tiene nada para hacerle, está para usar. Tiene sus desgastos normal de uso diario. La calquito que estaba acá se fue. Se vende con el portavalija. Se vende con el escape original. Se vende con la malla de tela que le puse el escape. Se vende con las luces. Como está, se vende. Así como está, es como la entrego. Se vende con las bujías Ferrazzi. Con las cubiertas nuevas. Con el calentador de puño. Con las luces LED. Todo tal cual es como se va la moto. La moto hoy en día tiene cualquier cosa. 19.000 kilómetros tiene la moto. 19.400 kilómetros. Ahora está con los cubre puño, los calienta puño. El portavalija se lo saqué, le dejé solamente esto. La estructura, o sea, el plástico que va acá se lo saqué. Eso lo dejo con la valija. Así que bueno, estoy acá en un lugar ideal para la moto, ya que es media Triax enduro para calle, barro. Así que bueno, nada, quería contarles eso. No estuve subiendo video porque estuve ocupado armando también la otra, la Kawasaki. Me la están por dar ya. Me la van a dar solamente con el tanque y... O sea, me la van a dar armada, pero con el tanque y el asiento. Yo tengo que terminar de armarla todos los plásticos, porque ellos no te lo hacen y yo tampoco quiero que lo hagan. Porque es algo muy delicado que hay que tener mucho cuidado, porque se puede llegar a quebrar un plástico de eso y me sale una moto de esta, me sale un plástico de la otra. Así que me la están por dar la otra. Estoy esperando eso. Hay que echarle solamente aceite, usarle algunos kilómetros, tirar el aceite y ponerle de vuelta aceite bueno. Pero bueno, como hace mucho no subí un video y tenía un poquito de tiempo, me vine a la búsqueda 6 a firmar la moto, la última vez que va a salir en el canal. Si me preguntan si hay algún reemplazo, por ahora no. No va a haber un reemplazo de la moto diaria, o sea, me quedo sin moto para todos los días. Necesito juntar un poquito de plata para comprarme otra, que por lo menos sea, no sé, hasta 250 o 300, no sé, vamos a ver hasta cuánto puedo llegar a juntar sin que me la gaste en una moto. Le voy a juntar bastante para comprarme una buena moto y usarla todos los días. Pues tampoco quiero una moto muy grande para el uso diario, porque no quiero gastar mucha nafta para ir a trabajar y volver. Necesito algo económico que la pueda usar. Así que bueno, gente, hermoso día acá. No sé quién conoce acá los bosques 6, pero es un muy lindo lugar para pasar. Acá no te dejan venir los domingos en moto. La policía no te deja, así que me estoy viniendo el primer día de la semana. No hay nadie. Estoy solo.